Bueno, mi nombre es Alejandra Santos, soy licenciada en comunicación y me dedico actualmente a trabajar en un proyecto que se llama Tijuana Innovadora. Y bueno, para mí la paz es algo tan fundamental como lo que aprendí desde mi educación primaria a través del legado de Don Benito Juárez, que fue la frase tan célebre de entre los individuos y entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo hemos ido aprendiendo, yo creo que en el camino durante toda nuestra vida, a través de la historia, a través de estar leyendo todos los grandes fenómenos que han existido a través de los movimientos políticos o sociales, en donde muchas veces pues el no respetar o el no tener tolerancia pues genera estas grandes guerras o estos grandes genocidios a nivel mundial. Para mí debe de ser siempre ejemplificado todo el trabajo de el desarrollo de la paz a través del respeto primero hacia uno mismo, hacia los demás, el tema de la tolerancia y pues bueno, siendo uno, estando en paz uno mismo y sobrellevando siempre a todos los demás, yo creo que podemos siempre tener un mundo mejor. En Tijuana y en todo México y pues obviamente a nivel internacional es importante, yo creo que la sana convivencia de todos los individuos debe de generar siempre una mejor calidad de vida, entonces yo creo que desde ahí Tijuana tiene muchos retos, tenemos que ser tan simples como el respeto al automovilista, el respeto al peatón, el respeto a tu vecino, el respeto a quienes tengan una religión diferente, una nacionalidad diferente, porque obviamente Tijuana es una ciudad multicultural en la que estamos viviendo muchos quienes ni siquiera nacimos aquí y yo creo que es una ciudad que podría ser ejemplo porque aquí convivimos personas de diferentes partes de México y del mundo en una sola ciudad que siempre está tratando de ser mejor y que es una ciudad que ofrece mucho trabajo y desarrollo y creo que es un gran laboratorio para que podamos nosotros llevar a cabo ejercicios de paz que puedan ser replicados o multiplicados en cualquier otra parte de México. Elijo y pienso que la paz es posible gracias a movimientos como este en el que estamos ahorita involucrados todos, porque pues bueno, desde nosotros mismos, con la convicción y con el cariño que le tenemos a la vida, yo creo que podemos lograrlo, es posible, y gracias a este tipo de grupos, a este tipo de movimientos, nos sumamos más personas que a lo mejor de otra manera no lo hubiéramos hecho, a lo mejor concebimos la paz, concebimos el llevarnos bien o sobrellevar toda la vida de una mejor manera, pero con movimientos como este, creo que nos hacemos un poquito más conscientes de llevarlo a cabo, de multiplicarlo y de decirle a todo el mundo que viva la paz. Thank you.